Ya va para abajo, mira. Otro, ahorita ya lo... Mis guerreros y mis guerreras, Dios los bendiga. Aquí estamos con mi esposa, hola, mis días. Hijas. Disculpe si se mira, si se oye un poco de el aire, pero estamos en un parque. Yo pienso que ya vieron un blog donde mi esposa las trajo mis niñas en el parque, pero esta vez ando yo grabando, así que se oye mucho el aire. Entonces voy a hacerles un montaje de lo que están jugando mis niñas. Luego, cuando salgamos de aquí, vamos a comenzar a hablar de lo que se trata el día de hoy. Verá, hoy estoy, pues, te puedo adelantar, estoy agradecido con Dios porque Dios me va a regalar un año más de vida. Y ya no celebro mi cumpleaños, no es celebración de cumpleaños porque yo ya no celebro mi cumpleaños, sino que yo celebro de que ya van a ser 3 años de que Dios me sanó de cáncer y de que me dio la enfermedad cáncer, va, pero y como son 3 años ya, entonces yo celebro que tengo ya 3 años de vida de que Dios me ha dado. Así que disfruten este vlog. Dios me lo bendiga. La familia de mi esposa me trajeron a comer. Celebrando. Celebrando que me ganó México. Y estamos con la familia. Ahí está el cumpleañero. Está Ivette, mi hermana, sobrina, mi mamá, mi cuñado y Natalie. Aquí está mi mamá, ella va a decirle unas palabras a Luis. Feliz cumpleaños. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Que dé muchos años más. Yo voy a comer aquí algo especial en honor a usted. Gracias. Say something to your dad. Duro. Dile algo a tu papá. Thank you, mija. Papá. Yeah. Seguita hace un video por Pidi González. Are you happy? Yes, mom.
Yeah, thank you. God bless you. Gracias. Aquí andamos en el parque. Toma, déjalo ir. It's my birthday, baby. Ya, yeah, Jayla, mi sobrina, se lo dio. El regalito. Y mi piñata, miren. Aquí está la piñata que le. Aquí está mi piñata, miren, una foto aquí, ven. Pero está ahí, Jayla. Oh, que le llevó el agua, miren. ¿Tienes unas palabras que decir? Oh, thank you, mamá. Gracias, gracias, suegra, gracias Jasmine, gracias Coco por invitarme a comer y por mi regalo, ok, no me lo esperaba, Dios les bendiga, ok. Ok, ok, happy birthday. Cántale happy birthday, Jayla. El morenito aquel, como nadie me dice ok, pero el pobre morenito aquel día. Carlos, y no para Carlos Palo, yo este pe. Sí, ve. Ah, para que vea la ropa ahí. ¿Con qué? ¿El palo? No, con el palo. Así. ¿Quieren guindar la piñata? Está, miren. There. Intelligent. Like, hey, can I?
me vinieron a celebrar mi cumpleaños con esa piñata bonita, mis regalitos que me dieron, gracias a mi cuñada, mi suegra y mi cuñado. Así que ahí andan mis niñas jugando. Vaya a jugar, Natalie. Go play. Yo le puedo tirar la pelota. Go play. Vinimos un ratito a estar en el parque con la mamá de mi esposa, su hermana, su cuñado. ¿Qué, mamá? Mis guerreros, wow. Qué tarde, qué día. Qué día de hoy. La pasamos. ¿La pasaste súper, bebé? Sí, estuvimos bien. Gracias a mi familia. A mi familia que vino hasta aquí, donde vivimos, para que pasáramos una feliz tarde con ellos. Y también me invitaron a comer. Hicimos algo pequeñito a Luis. No, un party. Hicimos como, lo invitaron a comer, le regalaron un regalito. Pero lo que vale más es la intención y la presencia. Sí, gracias suegra, cuñada y cuñado, pues que es cuñado. Sí. Carlos, gracias por invitarme a comer, por mi regalo, por mi piñata, ¿va? Porque era para mis niñas, pero la intención es que, wow, ese. Sí, ustedes vieron lo divertido para compartir. Aquí están mis niñas, hable, mamá. Papi, para mí, that's for my fingers. Uh-huh. For my gargantos. My mirror. For my mommy giving me that. So I have my lips. And my chins. Ya, como miran, mis papás me dieron dinero para que me compraran mi regalo. Y pues terminé comprándole a mis niñas su. sus cositas, y pues para ellas es el dinero, vea, diversión. Yo compré una de mis camisetas porque necesitaba, y pues la pasamos muy bien, la pasamos en familia, gracias a mi familia, a la familia de mi esposa, pues claro, en mi familia, pero la pasamos divino, la pasamos muy bien. No tenía planeado esto. Me siento contento porque no es un año de vida que Dios me ha dado, sino que ya son 3 años, o sea, 3 años en que yo caí enfermo con cáncer y Dios me sanó. Dios me sanó la primera vez de cáncer, esta vez me está sanando también, poco a poco. Yo sé, a veces quiero yo rápido todo, pero Dios me está sanando. Me siento muy, muy, muy contento porque el Señor está haciendo muchas cosas. Mi cumpleaños es hasta el lunes, pero ellos decidieron hacerlo porque ellos trabajan y verdad, y es fin de semana, ellos pudieron hacer el tiempo. Yo agradezco todo porque hicieron su tiempo, y a mis padres también que me dieron el regalo, me dieron dinero para que me comprara algo, verdad. Y yo les compré a mis niñas porque ellas, para ellas es todo lo mío, verdad. Y estoy contento, gracias a todos por sus comentarios bellos. Yo sé que ahorita van a comenzar a llover comentarios preciosos de gente linda como ustedes. Les mando muchos saluditos, besitos, gracias por su apoyo. ¿Quieren decir algo antes de terminar, mi amor, el blog? Que Dios los bendiga a todos, los queremos mucho. Y le quiero decir a mi esposo que lo queremos mucho. Y aunque no le demos regalos grandotes de caros o lo que sea, pero el amor y la presencia de nosotros y de mis hijas es lo que vale más. Eso, ellos son mis regalos míos. Y creo que él, cada cumpleaños que pasa, debería de estar más feliz y darle gracias a Dios, porque yo sé que le da gracias. Le da gracias a Dios porque no, cuando enfermó, o tal vez se hubiera muerto o algo, y ya no estuviera con nosotros, pero ya pasaron 3 años, ¿verdad? 3 años. 3 años que está con nosotros, lo sentimos muy feliz con él y lo amamos mucho. Estoy muy feliz, gracias, mi amor, yo las amo. Yo estoy muy contento porque yo no cumplo ahora años, ahora son aniversarios, que ya es el tercer aniversario que voy cumpliendo, que Dios me... ¿Qué, mi amor? Happy birthday, papá, I love you. Gracias, mi vida, I love you, un besito. ¿Y usted no me va a decir happy birthday, viejo? Happy birthday. Ay, mi mami, thank you.
Así que no son cumpleaños que sí que cumplo yo ya. Ya no cumplo. Ahora son aniversarios. Y este es mi tercer aniversario, que va a ser en septiembre 8, cabal, cuando yo caí enfermo. So, septiembre 8 son mis aniversarios, mi tercer aniversario, mi tercer año en que Dios me sanó de cáncer, ya dos cánceres. Y yo quiero decirte a ti, si tú te sientes enfermo, te sientes triste, que a veces queremos todo así rápido, quiero decirte que no desmaye tu fe, que sea positivo y sigamos para adelante. Dios les bendiga. Gracias por vernos. Los amamos. Adiós. Hasta el próximo video. Bye, bye.